canal musical andalatino. Estamos en la bella ciudad de Cartagena de Indias, una de grandes músicos, cultores de la llamada música tropical bailable en Colombia. Hoy tenemos un privilegio prácticamente de contar con el único o con muy pocos músicos que todavía nos acompañan de esa época de los años 50, 60. Gran personaje de nuestra música tropical en Colombia que todavía nos acompaña sus 25 años. Maestro Lalo Orozco Orozco, así todavía recuerdo su nombre, hijo de un gran músico, el maestro Ladislao Orozco Figueroa, de la época de la orquesta Bacumbi, de la época de Ángel María Camacho y Cano, doctorado por Díaz Navarro, José Pianeta Pitágoras. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos 15 años, pero esta familia no estaba así muy empapada. Y bueno, maestro, agradeciéndole lo mismo a Enrique Luis Muñoz Vélez, un gran investigador, de lo mejor que hay aquí en Cartagena. Son un importante portazo, cantante, también investigador. Bueno, vamos a tener un diálogo musical y le agradezco mucho. Maestro. Que no podíamos, el piano, no podíamos tratar de quitarla,
claro, y el romano, el último aquí. Sí, porque ya era donde hay que también era la onda de raíz para la fiesta de noviembre. Los pies no me daban a operar. Esto era una cosa. La gente así al lado del pie, viendo pelado, tocando piano. Sí. Sí, fue uno de los primeros billetitos que yo me gané. Trabajé creo que 6 días, 8 días, no pensaba. Me pagaron 60 pesos por los 6 días. De los otros sí eran billetitos de la gente, pero yo tengo que ir a la gente que me tocaba. Otro proyecto que había puesto. No, yo era los pobres, aquí no se tocaba más nada. Aquí se tocaba el porro y matando y lo que se usaba como guaraña era una pieza que llamaba que sacaba la lengua. Era una pieza que se hacía con montón. Por lo demás era poco. Estamos hablando de décadas de la tierra. Yo tenía 9 años y fue una serie 30. 29 para 40. 29 para 40. Aunque también cantaba. Sí, yo era mi grabador. ¿No quedó grabado? No, no. Yo con